No tengo opinión sobre eso, porque pues es una lucha de intereses. El señor Lozoya está acusado de entregar sobornos a legisladores del PAN y también de manejar dinero en la campaña del licenciado Peña Nieto. Es un asunto que está viendo la fiscalía y hay pues mucha confrontación, participan abogados y no me quiero meter en eso. Solo repetir que le tengo confianza al fiscal. ¿Mande? No, es que yo soy de la opinión que se debe de buscar que haya testigos protegidos. Acá se les llama criterios de oportunidad, porque lo importante pues es conocer lo que sucedió y lo más importante también es que reparen el daño.